Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos en camino, en medio del ejercicio de alta fiscalización que la Asamblea Nacional del Poder Popular realiza al Ministerio de la Industria Alimentaria. Y en ese trayecto, como se va haciendo habitual, pues traemos a los grupos empresariales de estos ministerios también a informar a nuestro pueblo sobre su principal accionar, las misiones, la estructura y cómo hoy están cumpliendo las misiones que tienen ante nuestra sociedad en medio de las complejas condiciones económicas que se desarrolla el país. Estaremos hablando hoy en una primera emisión con el Grupo Empresarial Agroalimentario, en, como decíamos, primera emisión de dos que estaremos desarrollando para poder tener la mayor cantidad, la mayor amplitud de información sobre este tema. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en el panel el compañero Juan Carlos Domínguez Márquez, presidente del Grupo Empresarial Agroalimentario. También me acompaña Dayana Matej Vilá, vicepresidenta de este grupo empresarial. Osdiel Quintana Ramírez, vicepresidente también del Grupo Empresarial Agroalimentario. Y el compañero Wicher Rivera Machín, director general de la empresa de productos lácteos y confitería de la provincia de Pinar del Río. Con ellos estaremos conversando en la mesa redonda de hoy. Están disponibles desde este minuto los teléfonos 7838-4196 y 7838-4366 de Radio Rebelde para que usted pueda comunicarse con nosotros, dejarnos su opinión, su pregunta, su también pues interrogante sobre alguno de los temas que estaremos tratando en esta jornada. Y por supuesto está disponible nuestro correo electrónico mesaredonda@ideasm.cu para que usted también nos deje su opinión. Mañana tendremos foro de debate sobre este tema, así que diversas vías para que nuestro pueblo pueda también expresar sus opiniones e inquietudes. Los invito entonces a que nos acompañen en esta mesa redonda hablando sobre el Grupo Empresarial Agroalimentario, que es uno de los grupos empresariales que atiende el Ministerio de la Industria Alimentaria en nuestro país. Y antes de entrar en el interesante tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. En la jornada de hoy, se demoró un poquito en salir ahí de la pantalla, en la jornada de hoy, el Departamento del Tesoro ha anunciado regulaciones, nuevas regulaciones para el sector no estatal, dirigidas al sector no estatal de la economía cubana. La OFAC, perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la entidad encargada de aplicar el bloqueo reciamente contra Cuba, dio a conocer este martes a través de un comunicado la aprobación de nuevas regulaciones que le flexibilizan esas regulaciones para el sector no estatal, al sector privado de la economía cubana, a servicios financieros y de Internet. Según esta fuente, el comunicado de la OFAC, pues se trata de ciertas facilidades en el uso de forma remota de cuentas bancarias estadounidenses, incluso a través de plataformas de pago en línea para realizar transacciones autorizadas o exentas para el empresariado del sector privado, esté ubicado físicamente en Estados Unidos, en Cuba o en otro país. También pues habla del desbloqueo de transferencias de fondos que estaban bloqueados en Estados Unidos para el sector privado y de la posibilidad de transferir pues efectivos a través de los bancos estadounidenses desde un tercer país hacia Cuba y viceversa. Y también pues habla de ciertas facilidades en el acceso a software y a otros desarrollos en el campo de la informática y en el uso de la Internet. Y también pues autoriza la exportación o reexportación de software y aplicaciones móviles de origen cubano desde Estados Unidos incluso a terceros países, así como acceso a servicios basados en la nube de compañías norteamericanas y otras facilidades. Así lo daba a conocer la OFAC en la jornada de hoy, en una continuidad a un pronunciamiento de hace ya pues más de un año que había hecho
la administración Biden y que no había aplicado hasta el día de hoy, con el propósito, lo han definido ellos, de favorecer al sector privado, dicen, de la economía cubana, mientras pues siguen teniendo restringido el acceso de las empresas estatales cubanas y también de las personas que ellos pues vetan de todas estas, en todas sus listas y en todas sus regulaciones para el acceso a estos servicios. A su vez, hoy, después de esta noticia, pues la Cancillería cubana ha hecho declaraciones a la prensa internacional. La subdirectora general de Estados Unidos, el MINREC, Joana Taulada, ofreció una conferencia de prensa hace poco más de una hora, en la que señaló en el Centro de Prensa Internacional que las nuevas regulaciones aplicadas por la OFAC siguen siendo limitadas. De acuerdo con Joana, las disposiciones no tocan el cuerpo del bloqueo ni tampoco modifican las medidas extremas y las regulaciones que se han aplicado por los gobiernos de Trump y Biden en los últimos años. El gobierno de Estados Unidos trata de adecuar una vez más sus acciones no a la realidad de Cuba, sino a una ficción que se ha construido sobre la realidad de Cuba, y subrayó que la administración norteña intenta separar, mediante sus anuncios y estrategias, al sector privado cubano del sector público y desconocer que ambos sectores integran el entramado del sistema empresarial cubano y de la sociedad en su conjunto, de lo cual hablaremos hoy en esta mesa redonda. A decir de la diplomática, se trata de privilegiar un sector privado que no le debe nada a Estados Unidos, y recordó en ese sentido las acciones que ha llevado el gobierno cubano para fomentar el desarrollo del sector no estatal de la economía y también para incrementar los servicios de conectividad al Internet, a pesar de estar muy afectados por la política de hostilidad de Estados Unidos. En otro momento de su intervención dijo que el interés muy claro en afectar servicios esenciales, la política norteamericana, que son costosos para Cuba, como la educación, la salud, la cultura, el deporte y otros servicios que son para toda la población y no solo para un sector de ella, y no entendemos por qué son excluidos. Del mismo modo, añadió que las nuevas regulaciones no disminuyen las medidas que infligen dolor, sufrimiento y afectan a la mayor parte de la población cubana, y destacó que al estar Cuba incluida todavía en la lista de supuestos países que patrocinan el terrorismo, resulta muy difícil que las medidas anunciadas este martes puedan aplicarse en todo su alcance. De todas formas, dijo que Cuba estudiará estas medidas y, en caso de que signifiquen una real apertura y no sea solamente un anuncio político, el gobierno de nuestro país no pondrá frenos a su implementación. Así ha señalado la Cancillería cubana en la tarde de hoy, y esa es nuestra noticia del día, con la que comenzamos la mesa redonda para hablar sobre el grupo empresarial agroalimentario en nuestro país. Bueno, como señalábamos, el próximo mes de julio será el cierre de la alta fiscalización que la Asamblea Nacional del Poder Popular está realizando al Ministerio de la Industria Alimentaria y a todas sus estructuras en el país, incluyendo sus grupos empresariales y empresas a lo largo y ancho de nuestro archipiélago. Hace unos días estuvieron por acá los compañeros del grupo alimentario. Hoy vamos a hablar sobre el grupo agroalimentario, cuál es su estructura, sus principales misiones y las transformaciones que están teniendo lugar ahora mismo en esas estructuras. Comienzo hablando con su presidente, el compañero Juan Carlos, para situarnos, Juan Carlos, en el contexto. ¿Qué es el grupo agroalimentario? ¿Cómo está constituido? ¿Cuáles son sus principales misiones? ¿Y cómo, en medio de este contexto de, por un lado, dureza económica, pero por otro lado, de transformaciones de nuestra economía, se ha ido a la vez transformando este grupo empresarial? Bueno, Randy, buenas noches para ti y para todas las personas que nos escuchan a través de los medios. El Grupo Empresarial de Industria Agroalimentaria se creó con el decreto número 47 en el año 2021. Su acto de constitución fue el 24 de septiembre de 2021 y se puso en operación el 1 de octubre de 2021. Abarca las empresas del sector de la industria láctea, de la industria de la carne, de la industria de conserva y la industria del café. Se comenzó con 37 empresas que abarcan estas actividades que hoy estamos hablando. Además de un grupo de empresas, tres empresas de servicio de refrigeración, servicio de construcción y diseño y servicios automatizados. Ese fue el cómo comenzó el grupo empresarial de la industria agroalimentaria. Que es un desprendimiento, podríamos decir, o una multiplicación del antiguo grupo alimentario, como se decía acá, que se convirtió en tres diferentes grupos, entre ellos el grupo de la industria agroalimentaria. Correcto. Salimos del grupo madre,
que era el GIA, el Grupo de Industria Agroalimentaria, donde estaban todos estos grupos. Sí, se dividió en tres grupos, se multiplicó por tres. El grupo que usted decía anteriormente, que nosotros dirá Industria Alimentaria, el que hoy vamos a conversar de él, y el de la pesca, que es el otro grupo que vendrá en junio por acá que, también comparten. La misión fundamental del grupo es la integración de todas las empresas estatales que se dedican al procesamiento de las materias primas agroindustriales para cubrir las necesidades de la población, el consumo social, el turismo, con productos inocuos de calidad y con precios competitivos. Así que ustedes tienen una base fundamental, una relación inequívoca con la agricultura cubana. Bueno, podemos decir que somos los hijos de la agricultura porque dependemos en un 60% o un 50% de lo que hoy se produce y se producía en la industria, en la agricultura cubana. Hoy nosotros tenemos en esa misión fundamental, no podemos olvidarnos nunca de lo que tenemos que proteger el medio ambiente. Es decir, dentro de la misión nosotros está también cómo vamos protegiendo a partir de todo este procedimiento el medio ambiente. Y como misión, ser competitivo en el mercado de productos procesados de la industria agroalimentaria con eficiencia en la calidad y el saber hacer. Es decir, los productos que nosotros tenemos, la calidad del producto y el saber hacer de nuestros trabajadores. Aquí nunca podemos hablar de la calificación que tienen la fuerza de trabajo nosotros, fundamentalmente la fuerza obrera. Es decir, este grupo comenzó con 24.500 trabajadores. De eso, el 30% son mujeres, el 25% son jóvenes y el 47% son profesionales entre universitarios y técnicos medios. Sí, que este grupo tiene una fuerza de trabajo calificada y una fuerza de trabajo muy estable en nuestro puesto de trabajo. Eso es lo que nos da una fortaleza muy importante en la transformación de los productos alimenticios que tenemos. Nosotros, como les decía, empezamos con 37 empresas, pero a partir de las medidas que salieron de fortalecimiento del sistema empresarial y la facultad del sistema empresarial y la situación hoy que tenemos con los niveles de actividad y la producción a partir de un déficit de materia prima, no hemos ido transformando y hemos ido aplicando algunas nuevas formas de gestión. Por ejemplo, nosotros cogimos 6 UBB de la industria de conserva, que era el Valle Cajorí en Guantánamo, Yara en Granma, la UBB de Yara, la UBB de Camalote en Camagüey, Majagua en Ciego Dávila, Los Atrevidos en Villa Clara y Doña Delicia en La Habana, y las transformamos en empresas filiales. Que eran UBB de una empresa nacional. Eran UBB de una empresa nacional. Esta experiencia nos ha dado muy buenos resultados. Si tienen 6 empresas filiales. En la industria de conserva. Eso nos llevó a que creáramos 2 más en la industria de la carne, que son las 2 aquí en La Habana, y ahora recientemente queremos seguir transformando. Sí, hoy tenemos 8 empresas filiales, 6 de la industria de conserva y 2 de la industria de la carne. Y cuando uno empieza a hacer comparaciones de cómo eran esas empresas UBB antes, tiene un antes y un después. Bueno, es impacto en la producción, impacto en la cantidad de los surtidos, impacto en el salario medio de los trabajadores. Sí, han tenido un impacto en el vínculo con los actores, los otros actores económicos, incluyendo con los productores, sí, con la forma productiva. Con el sector privado, el cual hablamos. Con el sector privado, igual, claro, sí. Eso ha venido la transformación que se puede palpar cómo se ha ido transformando. También nos vimos la idea de hacer 4 empresas más. Hoy nosotros tenemos 41 empresas. Porque en ese mismo proceso hicimos la UBB La Conchita, que era una UBB de la empresa nacional de conserva, le hicimos una empresa nacional y hoy es la empresa de conserva y vegetal La Conchita. Que es una empresa de larga tradición, de la cual ahorita tendremos un reporte aquí. De la cual ahorita hablaremos. Hicimos también una empresa en Artemisa, y convertimos una UAB que pertenecía al Cáñamo Pinar del Río en Candelaria, le hicimos también una empresa cárnica en Artemisa. Que no tenía empresa cárnica. Que no tenía empresa cárnica, y siempre fue uno de los temas que nosotros analizamos, porque en Artemisa la distribución se hacía de 2 formas diferentes, y eso va a llevar que se concentre la distribución y demás en una sola empresa que radique en el territorio. Así también hicimos algo parecido con la UBB Ajibi, que pertenece al Complejo Lácteo La Habana, que radica en Mayabeque, que también era una dependencia del Complejo Lácteo que pertenece a La Habana. También ya la convertimos en una empresa láctea de Mayabeque y estábamos ahora en el proceso de que deben comenzar ya a operar el 1 de junio. Y hicimos
también una empresa comercializadora en Varadero. Nosotros en Varadero, para poder abastecer el producto de Varadero, tenemos tres comercializadoras. Bueno, lo que hicimos fue con eso, todo eso lo convertimos en una empresa. En una empresa que es la que se va a encargar de comercialización al turismo, los productos que nosotros comercializamos, se produzcan en Matanzas o no se produzcan en Matanzas. Y de otros actores económicos también que se pueden encarnar y podemos también abastecer al turismo a través de ellos. Y recientemente se nos aprobó la UEB de conserva Turquino Moquín, también se nos aprobó como una empresa ya nacional, una empresa provincial, que estamos en este momento en el proceso de transformación, de ponerla en operaciones. Juan Carlos, eso puede parecer simples cambios de nombre, pueden parecer intentos de quizás responder a la política que el país ha trazado. Pero en la concreta, ¿qué ha significado? Por ejemplo, ¿cuántas empresas cuando ustedes comenzaron a trabajar tenían pérdidas? ¿Cuántas tienen hoy en pérdidas? Nosotros cuando empezamos a trabajar teníamos 21 empresas en pérdidas. Hoy tenemos 5 y de esas 5, al cierre de abril, todas lograron paralizar la pérdida. Es decir, que ya esas empresas que vinieron con pérdida, empezaron, pararon y empezaron a estar en un proceso ahora de recuperación de esa pérdida. Y nosotros aspiramos que este año no cerremos con ninguna empresa con pérdida. ¿Sí? Los números que hemos hecho, las cosas que estamos haciendo, aspiramos que ninguna empresa cierre con pérdida. Aquí hay una cosa importante, Randy. No es hacer una empresa por hacer. Es que cuando usted cambia una estructura, sea una empresa, sea una filial o sea una autorizada, usted le está dando otra forma, otra facultad y otra forma de gestión a ese colectivo de trabajadores y a ese colectivo de dirección. Por ejemplo, ¿qué ha significado para estas empresas? ¿Cómo poder, en una circunstancia en la que, siendo ustedes la base, sobre todo agrícola, la agricultura cubana no está creciendo, cómo entonces sostener a esas empresas, hacerlas que no dejen de estar en pérdida y hacerlas económicamente viables? Por dos factores fundamentales. El vínculo con la forma productiva o la base productiva directo y los encadenamientos con la forma de gestión no estatal. ¿Sí? Esos son los vínculos que nosotros vamos buscando y en esta empresa han ido fortaleciendo y se van viendo los resultados de esta empresa. Y también una cosa que es importante, el nivel de creatividad de las personas. ¿Sí? Cuando la persona tiene, que puede hacer su sistema de pago, que puede acceder al crédito, que puede, ¿sí?, tiene un grupo de facultades que lo pone a pensar diferente. Porque ya no es que no, dependo de la... No, depende de lo que tú seas capaz de hacer y tú vas a tener lo que seas capaz de gestionar y tu gente va a tener, tu pueblo va a tener lo que tú puedes capaz de decir, que es una transformación, el modo de gestión. ¿Sí? Lo único que estamos transformando aquí es el modo de gestión de la persona, de ver los problemas o la solución de los problemas desde otro punto de vista. Y decía esto, a nosotros en esta que hemos hecho, nos ha dado un buen resultado. Ahora estamos en otro proceso de transformación, que son las UBs autorizadas, que también tienen un grupo de facultades de solicitar crédito, formar, hacer sistemas de pago, poder contratar directo. ¿Sí? Tiene un grupo de facultades que no tiene que depender de la empresa, como decimos, de la empresa madre. Solo tiene un compromiso con la empresa madre. Y eso también nos está dando ya resultados. Aquí mismo en La Habana tenemos algunas, como ejemplo la fábrica de Adocopel, es decir, algunas que estamos allá, tenemos 24 en todo el país que estamos haciendo y pensamos que este proceso que nosotros comenzamos, que lo vamos evaluando sistemáticamente, que se vaya resultando, porque no es hacerla por hacerla, es hacerla, darle seguimiento y que se vaya transformando, que se vea cómo aumenta la producción y cómo se beneficia también los trabajadores. Un ejemplo, La Conchita. La Conchita era un bebé, pero hoy La Conchita es una empresa que se ha transformado y aplicó la 87, tiene sistema de pago, ha crecido en los niveles de actividad que hace con respecto al año pasado y con respecto al plan también. Sí, que uno va viendo los atrevidos en Villa Clara, ha aumentado los niveles de empresarios medios, ha aumentado la oferta. Pero ahí se ve sus conservas. Y entonces usted va viendo, quizás no a la velocidad que uno quiera, pero sí usted va viendo que tiene un después, ha tenido un antes y van teniendo un después en el incremento de la producción y el bienestar fundamentalmente del pueblo y cómo repercute eso en los trabajadores. Sí, eso es un proceso que nosotros vamos a seguir adelante en la medida. También hemos creado MIPYMES estatales. ¿Tienen ustedes? Tenemos nosotros MIPYMES estatales. Hoy tenemos dos MIPYMES estatales. Tenemos una aquí, la masa aquí en La Habana, que es atendida por empresa Cárnica Tauro, y tenemos una en Trinidad, que es de la empresa Lati. Y estamos en proceso también de hacer una, como el caso de la UB de Cárdenas, Latios Cárdenas, que ya está en proceso, está presentado, estamos esperando que se hagan las consultas necesarias, y queremos llegar a 15. Sí, vamos a partir
de estas facultades que tenemos y de estas posibilidades, llegar a 15. Porque también pensamos. ¿Pero 15 porque es un número o porque no, hay un porque, análisis de que no, de hay un análisis que tenemos y que pensamos que son que de las inmediatas, con esta nueva gestión, se pueden transformar? Es decir, estas 15 que estamos nosotros analizando, que hemos visto, son de las que pensamos que con esta nueva forma de gestión pueden transformar y pueden hacer, tener otros resultados, pueden buscar otros encadenamientos, pueden decir, hay un grupo de cosas que tienen pueden... más flexibilidad incluso tienen estas MIPIMES estatales. Más flexibilidad las MIPIMES estatales que estas nuevas formas que hicimos anteriormente. Y eso, indiscutiblemente, son cosas, es decir, hemos hecho transformación y vamos valorando qué nos ha dado la empresa filiales, cómo se ha ido comportando esta o usar esta forma de gestión que nos ha dado, que nos está dando hoy la UVB es autorizada, qué nos va a dar las MIPIMES estatales, y vamos entonces con estos elementos que vamos estudiando cuál es el camino a seguir en lo adelante a partir de esto. Y seguir también las empresas como tal, las empresas estatales, que estas nuevas empresas que estamos creando, bueno, ya hablamos de la Conchita, que fue la que más van a tener, estoy seguro, un impacto. Porque, bueno, es un objetivo que apliquen la 87. ¿Sí? Hoy nosotros tenemos 13 empresas que aplican la 87 y tenemos 13 más que estamos en proceso ya del expediente, es decir, de cumplir un grupo de requisitos, y para eso hay que comprar un grupo. Y esas están, es decir, el objetivo de nosotros es que estas empresas crezcan los niveles de actividad, apliquen la 87, crezca el salario medio, y con todo eso tiene que ver dos cosas paralelas: que haya más niveles de actividad y que haya incremento del salario y bienestar de los trabajadores. Si para que haya salario, tiene que haber producción, y para que haya producción, tiene que haber salario. Es como el huevo y la gallina, pero tiene que cumplirse esas dos premisas. Y entonces nosotros pensamos que este es el camino y seguiremos estudiando variantes, no que estas sean las únicas, ni esta, que decir, la vida nos va dando no, por ahí me hablaban de que tienen hasta experiencias que están aprovechando de ciclo cerrado, que después nos van a explicar acá. Después no me voy a adelantar. Están en ese camino, ¿no? También estamos explicando hacer algunos también experimentos, porque... hay muchas cosas cuando uno ve bibliografía y quizá tenga la posibilidad de visitar algunos países y ver cómo se mueve el sector de nosotros, de la producción de la leche, de la producción de la carne, de la producción del café, de la producción de las conservas, uno se da cuenta que hay que ir haciendo también otras modificaciones también en el proceso de cómo hacer las producciones, los encadenamientos o las producciones que uno puede hacerlo, no lo voy a adelantar, sino va a quedarse, y ahí también vamos. ¿Quién lo van a hacer? Aquellas empresas que hoy su misma actividad, su mismo financiamiento se lo vaya facilitando. Y tenemos experiencia, ya tenemos algunas experiencias que ya estamos dando los primeros pasos de cómo lo vamos haciendo, y estoy seguro que eso lo vamos a ir incrementando. Bueno, ahora nosotros vi ahora en la misma feria, Ahora de Alimentos, que para mí fue, nosotros fue una oportunidad muy buena de poder intercambiar, de poder... ver, gestionar y hacer un grupo de acciones. Hablamos el mismo tema del café, hablamos un grupo de temas que pudimos aquí en la feria intercambiar con los productores que habían que pusieron de varios países, y nos damos cuenta que eso es un camino que tenemos que continuar y quizá un poquito más apresurado. Ahí fue, la feria fue provechoso para ustedes, la feria. Fue muy aprovechoso por esto y por algunos también contactos que pudimos hacer para relaciones futuras. Bueno, es parte de esa dinámica que hoy tiene la industria agroalimentaria en nuestro país, en medio del desafío tremendo de producir alimentos cuando la agricultura no crece, cuando traer e importar alimentos cada vez cuesta más a la nación, y cómo seguir buscando fórmulas para crecer en medio de ese panorama. Como señalaba el presidente del grupo empresarial, una de esas experiencias es la de La Conchita, una fábrica de gran tradición en la producción de conservas en la provincia de Pinar del Río, y que de una UVB se ha convertido nuevamente, como lo fue antes, en una empresa. Potenciar nuevas alianzas con el fin de diversificar y mantener líneas de producción y ser rentables es el objetivo que persigue la empresa de conservas de frutas y vegetales La Conchita, de la más occidental de las provincias de Cuba, al establecer vínculos con los nuevos actores económicos y entidades estatales con bases productivas y campesinos, a partir de encadenamientos que tributan a una mejor gestión de su labor. Hemos ido ganando con los nuevos actores económicos. Nuestro encadenamiento productivo nos ha permitido con los nuevos actores, a partir del déficit de materias primas que teníamos, obteniendo insumos como son aceite, como es huevo, como han sido azúcar, harina de trigo. Todo esto nos ha llevado a lograr que se eleven los niveles productivos, y entonces lógicamente es más trabajo. Todo esto nos ha permitido también
en mantener la estabilidad laboral de nuestros trabajadores, nos ha permitido diversificar producciones. Recientemente inauguramos una panadería acá en nuestra industria, con el ánimo primero de mantener la alimentación propia de los trabajadores y después, lógicamente, de irnos ampliando. La disponibilidad constante de materias primas para la elaboración y procesamiento de alimentos, así como las mejoras económicas que hoy se reportan gracias a las nuevas alianzas, son reconocidas entre los trabajadores con una vasta experiencia en la afamada fábrica pinareña. A partir de todas estas cuestiones y todos estos encadenamientos que hemos estado logrando, también hemos ido mejorando el salario de nuestros trabajadores. Sabemos, el salario de los trabajadores era muy bajo. Ya hoy está alrededor de los 14, 15 mil pesos como promedio. Y como nosotros explicamos, está el salario, el nominal, y está el salario a partir de las ventajas y las oportunidades que uno, de conjunto con el equipo de trabajo, le da a los mismos, las posibilidades que le damos a los mismos, vendiéndolo un módulo mensual, organizándole un grupo de tareas y de ferias hasta donde podamos para mejorar la calidad de vida de los mismos. En el área de nuestra carecíamos de aceite con bastante frecuencia. El bloqueo estadounidense sobre Cuba gracias a encadenamientos productivos. Desde Pinar del Río, Roxana Llamazares González, especial para la Mesa Redonda. Una experiencia interesante, la de la Conchita, que fue una de las experiencias también, decíamos, comentábamos acá, emblemáticas, cuando el periodo especial de cosas que se podían hacer en la industria agroalimentaria y que afortunadamente se están retomando, y yo creo que es parte de esa dinámica con la que hoy se está viendo el desarrollo de la industria agroalimentaria en el país. Bueno, les pido disculpas, tuvimos otra vez otro programita en nuestra transmisión, pero vamos a hablar de otra experiencia también de Pinar del Río y que también está dando pautas de cosas que se pueden hacer en este sector. Como decíamos al principio, está esta tarde con nosotros el director general de la empresa de productos lácteos y confetería de Pinar del Río, el compañero Wicher Rivera Machín. Y me gustaría, Wicher, hablar de la experiencia del lácteo de Pinar del Río, porque en la feria, cuando pasamos por allá, muchos compañeros nos hablaban del lácteo de Pinar del Río, hablando con otros compañeros de industria alimentaria, nos hablaban del lácteo. ¿Cuál es la experiencia del lácteo? ¿Qué cosa diferente hace el lácteo de Pinar del Río a otras empresas? ¿Cómo han logrado ustedes enfrentar el desafío de una provincia que no tiene gran producción lechera en este minuto, como no la tiene una parte del país para producir allí en el lácteo, en la empresa en general? Bueno, buenas noches, Randy, y a todos los televidentes y radiovidentes. Hoy empezamos escuchando la noticia del día, cómo se está potenciando al sector no estatal y buscando la separación entre las empresas estatales y el sector no estatal. Hoy nuestra empresa es un ejemplo de que eso se puede vincular. Y hoy las medidas que se han aprobado de acuerdo a la situación tan compleja de la economía, hoy el Estado ha logrado, para potenciar la economía, aprobar un grupo de medidas que nos ha permitido nosotros poder encadenarnos con todos estos actores de la economía. Hoy nosotros, como experiencia, hemos logrado introducir un grupo de producciones que llegaron en su momento a la paralización. Que, como por ejemplo, hoy nosotros estamos haciendo yogur natural con la producción de leche, no podíamos contar con la... Para esta producción, la producción de helado. ¿Estuvieron tiempo sin producir yogur? Tiempo sin producir yogur, y eso que lleva a cabo también a dejar de las entregas a nuestros consumos sociales y a los sectores priorizados de la economía. Ya en estos momentos nosotros empezamos escalonadamente a incrementar desde el año 22 hasta 2023, que ha sido la experiencia fundamental de estas vinculaciones, de estos encadenamientos. Ejemplo, yogur, nosotros empezamos con unas 54 toneladas mensuales. Ya en el 2023 logramos llegar a unas 130 y estamos ya en el cuarto trimestre de 2024 en unas 200 toneladas de yogur natural mensuales. Sí. Que hoy nos permite empezar, aunque no abastezcamos las necesidades de toda la población, pero sí empezar y cubriendo el mercado que hoy necesita Pinar del Río. Asimismo, incluso me comentabas hoy que estaban
haciendo aportes concretos a sectores sociales, algunas instalaciones sociales, círculos infantiles, etcétera. En un momento nosotros tuvimos que sustituir el yogur por el jugo que nosotros mismos hacemos, el refresco a los círculos infantiles, a los hospitales. Ya empezamos de nuevo a recuperar esas entregas que nos vimos con las paralizaciones, con la imposibilidad de cubrir nuestro objeto social, que en realidad es lograr distribuir todos los productos lácteos hacia todo ese consumo. Está todos estos clientes del sector tan necesitado, como es la educación y la salud pública. Ejemplo de estos incrementos, Randy, te puedo decir que nosotros en el 2022 logramos producciones de 7.000 toneladas. Ya en el 2023 superamos las 10.000 toneladas. Y en lo que va de cuatrimestre, ya estamos por encima de las 11.000 toneladas. ¿En un cuatrimestre? En un cuatrimestre. ¿Más que el año anterior? Más que el año anterior. ¿Por qué? Porque junto con estos encadenamientos, nosotros ya junto a las medidas aprobadas por el Estado para potenciar a la empresa estatal socialista, hemos introducido también otras producciones, no solo productos lácteos. Hoy nosotros hacemos pan, hacemos hamburguesas, hacemos croquetas, siropes, refrescos, cake, dulce. Y entonces eso nos permite... Bueno, por eso ampliaron el nombre, ¿no? Ya es empresa láctea y confitería y un poco más. Pero tú sabes que estaba leyéndome ahí uno de estos que se dedican a vivir del negocio contra Cuba. Y decía, como el Estado no puede con la empresa láctea, le ha vendido el lácteo a Pirata de Río a las MIPIMES. ¿Cómo es eso? El lácteo sigue siendo una empresa estatal socialista. Sigue trabajando con sus trabajadores en función de una empresa estatal. Y hoy se sigue manteniendo y pensando como una empresa estatal socialista. Eso no va a cambiar. Hoy las proyecciones están y estos vínculos que hemos tenido y estas alianzas y estos encadenamientos con el sector no estatal está claro y se ha buscado la forma bajo el basamento legal y la contratación que nunca se pierda de esa forma. La base es el contrato. La base es el contrato. ¿Y cómo, Wiche, pueden lograr, bueno, además de esos incrementos evidentes que ya se están dando, que de otra manera estuviera paralizado el lácteo o con un nivel de actividad muy bajo, como decíamos, todavía no se ha recuperado ni mucho menos la producción lechera en Pirata del Río, aunque hay avances significativos en la empresa Camilo Cienfuegos, empiezan a darse algunos resultados, pero ¿cómo logran no solo el hecho de tener el vínculo, producir, incrementar la producción, sino también el reaprovisionamiento de ustedes mismos? ¿Cómo se vinculan con, por ejemplo, la Zona Especial de Desarrollo de Mariel o otras áreas que puedan proporcionarle divisas también para el propio desarrollo de la industria? Dentro de estos vínculos que hemos creado, una contratación, nosotros nos ha permitido buscar un grupo de materia prima para la retroalimentación de la empresa, introduciéndonos a la Zona Especial de Mariel, a las mixtas como es el Mincan, a Paco, un grupo de empresas como las empresas de tabaco, las cadenas de tiendas, el turismo, y esto permite la retroalimentación no solo con materia prima para ir al consumo social con estas producciones, sino también un grupo de insumos que nos permite ir creciendo potencialmente en nuestra labor cotidiana como empresa. Ejemplo, nosotros recaudamos ya en el 2023 1,9 millones de pesos en MLC, que hoy nos permite, que hoy hemos comprado camiones, hemos comprado máquinas y equipamiento en conjunto, que no se puede dejar de decir, en conjunto con todos los actores de la economía, que también ha potenciado un grupo de equipamiento para proyecciones futuras para la empresa. Es decir, que actores no estatales, además de suministrarle algunas materias primas, también le han suministrado algún equipamiento necesario para el desarrollo de la industria. Como hoy estamos potenciando en la producción de yogur, nuestras líneas en la producción diaria están a tope, porque son producciones que hemos logrado con el equipamiento que teníamos, alrededor de unos 7.000, 10.000 litros de yogur. Hoy, con lo que nos está potenciando en el sector de las MIPYMES, el sector no estatal, vamos a lograr alrededor de 40.000 litros diarios de producción de yogur, con el equipamiento que ya está en Pinar del Río y con la materia prima que ya está en Pinar del Río. Eso no quiere decir que se renuncie a la vinculación con la agricultura en ningún momento, Pinar del Río, ni con los suministros estatales para la industria. Como asimismo el presidente hizo mención, nosotros mantenemos los vínculos con todos los productores, no solo ya sea para la producción de leche, sino también para la producción de fruta, y que también nos introduce sabores
a nuestras producciones, como son el yogur y el helado, y los vínculos directos con cada uno de los productores, atendiéndolo directamente a ellos para incrementar la producción lechera. Wisher, y esa propia dinámica que ha ido adquiriendo la industria, imagino que también sea una posibilidad de, como ha pasado en otros tiempos, de no tener deuda con los productores, de poderle pagar a los productores, de poder tener a esa base productiva suficientemente financiada también para que se pueda ir desarrollando, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros nos hemos mantenido con estabilidad en nuestra finanza, hemos logrado la estabilidad y el pago incluso quincenal y mensual a los productores e incluso en entrega de plataformas diarias. Nosotros nunca hemos mantenido, no hemos tenido deuda con esos productores. Y ahí hemos, incluso hasta el año 2023, pago en CL a los productores. Y eso al final, cuando el productor recibe sus ingresos, nos facilita a nosotros la vinculación con ellos. Hay una, es decir, ¿tienen ustedes una preferencia? ¿Les han dado algunas facilidades que no le han dado a otros empresarios? ¿Por qué ustedes han podido tener ese resultado? En otros lugares no se ha podido tener. No te compares con nadie, pero ¿cuál es la fórmula? ¿Hay algo diferente o son las mismas facultades y las mismas posibilidades que se le ha dado a todo el empresariado? A nosotros las facultades son las mismas. Por eso hago mención que nuestras empresas hoy tienen que usar esas medidas que el Estado ha potenciado. Y no ha cambiado, es igual para todas, lo único que nuestra empresa tiene compromiso, tiene deseo de hacer y deseo de avanzar. Cuando se mira hacia esos compromisos, es decir, además de buscar cómo mantener la solidez de la empresa, cómo mantener la solidez financiera, cómo mantener los recursos humanos que son claves para que la empresa crezca, ¿cómo siguen potenciando entonces ese compromiso social del que hablamos? Dentro del mismo, buscando la credibilidad de nuestros trabajadores. Ejemplo ha sido el crecimiento salarial de nuestros trabajadores con nuestra gestión. Nuestros trabajadores en el 2023 lograron alcanzar 30 salarios al terminar el ejercicio económico del año. Que son 30 salarios que antes un trabajador en un lácteo lo único que percibía era de 2.000 a 4.000 pesos por mes. Ya no es lo mismo, 30 salarios. Entonces pararon la fluctuación laboral. Completa. Por lo tanto, hay una credibilidad de nuestros trabajadores al sistema de gestión que hoy estamos empleando en nuestra empresa. Si los pronósticos siguen bien, como este primer cuatrimestre, ¿significa que quizás tripliquen entonces este año la producción? Ya en estos momentos estamos por encima de los 15.000 pesos como salario medio en nuestra empresa. Y con los resultados en toneladas que me decías ahorita, que son superiores a todos los del año pasado, quiere decir que por lo menos tres veces será más amplia la producción. Si seguimos con estos resultados, lo que voy a tener que buscar un banco. Bueno, eso es bueno. Y para poder entonces financiar a los productores y para poder seguir buscando maneras de que llegue, que es lo que hace falta, más leche y más productos a la industria para convertirlos en productos para la población. Así mismo, que llegue comida al pueblo, que es lo que necesitamos todos. Bueno, gracias, Wisher, por esta experiencia, por contarnos lo que está pasando. Dos ejemplos en Piratas del Río, pero así lo hay en otros territorios. Algunos no han podido todavía avanzar, pero sí hay ejemplos de que se pueden hacer cosas y que se pueden obtener resultados. Y de eso seguiremos hablando acá en nuestra mesa redonda. Hace aproximadamente 8 meses tenemos un contrato de producción cooperada con el combinado lácteo de Pinar del Río, con la empresa de productos lácteos de Pinar del Río. Nosotros somos una empresa joven, estamos comenzando y ya solamente con nutrirnos en la experiencia de ellos es una súper ventaja para todos. Todo ha sido ventaja a partir de ahí. Y además, la escala. Toda la producción que se hace es a gran escala, entonces llegas a más lugares, llegas a más clientes, nos hemos apoyado mutuamente en todos los sentidos, trabajamos juntos a la hora de buscar incluso la materia prima que busco yo, ellos participan mucho porque, te repito, como empecé diciendo, la experiencia es lo más importante, ellos tienen la experiencia de la materia prima exacta que necesita para todo y bueno, mi empresa como tal, yo pienso que ha evolucionado mucho en muy poco tiempo, precisamente por la asesoría que tengo de ellos. Nosotros estamos muy favorecidos con el encadenamiento productivo.
debido a que nosotros cuando tenemos baja cantidad de leche fresca que puede entrar a la fábrica, nosotros tenemos poca producción. Eso incide en el bajo salario de los trabajadores de la fábrica. Entonces, al comenzar con el encadenamiento, comenzaron a aumentar las producciones. En determinado momento nosotros ponemos el 100% de la materia prima y la industria produce, dándole prioridad al consumo social y con la idea desde el primer momento de abaratar los costos al producto que sale a la población. Bueno, gracias al encadenamiento con ellos tenemos la posibilidad que tenemos la materia prima que se produce la croqueta. De no ser así, estuviera en mi casa porque no tenemos materia prima. Bueno, eso que estábamos viendo, esas croquetas, ese helado, son de la empresa de Witcher. Y este es uno una de las MIPYMES de las que tienen ustedes relación en Witcher, ¿no? Esa MIPYME es uno de los que más influye en nuestra empresa, donde está el mayor potencial de las alianzas, porque una de las cosas que nosotros hemos hecho es identificar en cuál nos podemos apoyar para seguir el crecimiento y cuál de verdad va a estar junto a nosotros como empresa estatal. ¿Pero llegan esas MIPYMES ustedes o ustedes salen a buscarlas? No. Trabajamos en conjunto y buscamos el negocio. Bueno, ahí está también un camino, una solución. Por cierto, si usted quiere dejarnos su opinión, están activos los teléfonos de Radio Rebelde 7838-4196 y 7838-4366 para que nos deje. No son esos que están en pantalla, no son los mismos que tengo acá. Pero bueno, si son esos los que están en pantalla, llame a esos teléfonos y déjenos su opinión para poder nosotros mañana también venir de vuelta a nuestra mesa redonda. Y en las experiencias que se han ido acumulando en el trabajo del grupo empresarial de la industria agroalimentaria, pues también no solo basta con los encadenamientos hacia adentro, hace falta también los encadenamientos hacia afuera. Y de eso un poco quisiera hablar con Dayana, una de las vicepresidentas del grupo empresarial, Dayana Matej Vilá, vicepresidenta del grupo empresarial de la industria agroalimentaria. Dayana, ¿cómo trabaja también el grupo en esa búsqueda necesaria de financiamientos del exterior, de encadenamientos productivos hacia el exterior, empresas mixtas, las formas productivas que sean posibles para potenciar la producción de esta industria? Buenas tardes, Randy, para usted y los televidentes y radio oyentes. Bueno, como decía anteriormente nuestro presidente, a raíz del propio intercambio que hemos estado teniendo con diferentes inversionistas foráneos, hemos identificado que en el caso de la industria agroalimentaria, una de las mejores vías para poder suplir este déficit de materia prima es precisamente que entre el 60 y 70% de la materia prima que ellos producen o industrializan en su fábrica es precisamente generado por ellos. De ahí que entonces, desde el 2023, nos hemos dado la tarea de identificar a lo largo y ancho del país un grupo de establecimientos con el objetivo de crear nuevas unidades empresariales de base que llevan a cabo proyectos agroindustriales, que es como lo hemos mencionado, con el objetivo de poder tener la crianza tanto de cerdo como el vacuno o el bovino, para poder generar nuestras materias primas principales y poder entonces industrializar en nuestras fábricas, que hoy, como ya explicaron anteriormente los que me antecedieron, están bajas las capacidades productivas para poder utilizar a partir de la falta de materia prima. Es decir, además de lo que aporta la agricultura, pueden tener ustedes propia fuerza, pero eso no se logra de la noche a la mañana, hace falta financiamiento. ¿Cómo lo han ido organizando? Entonces, a partir de eso mismo, lo hemos trabajado de manera diferente. Y una de las vías que hemos identificado es precisamente los proyectos de inversión de extranjeras que nosotros tenemos en nuestra cartera de oportunidades, lo hemos encaminado a eso, donde lo hemos dividido en dos etapas. En esta primera etapa es precisamente obtener financiamiento, capital de trabajo de este inversionista extranjero que nos permita adquirir materia prima para comenzar a producir y con esas mismas ganancias entonces hacer una segunda etapa que sería lograr esa producción aquí en nuestro país de las materias primas que necesitamos en la industria, en cualquiera de las cuatro actividades productivas que el presidente anteriormente explicó, que es la industria láctea, la cárnica, las conservas de frutas y vegetales y el café. ¿Qué quiere decir con eso? Que tendríamos entonces, desde nuestra industria, la crianza de los animales que generen la carne y la leche que necesitamos en la industria, o las hectáreas para producir las frutas, los vegetales o el café que necesitamos para industrializar en la industria. Y entonces, en una segunda etapa, sería ya de conjunto con el inversionista lograr un crecimiento permanente en la producción de estos productos con materias primas nacionales, con las producciones que nos entregaría la agricultura y en algunos casos también materia prima importada para lograr entonces el sostenimiento y crecimiento de la industria en este caso. En ese camino también hay vínculos con la propia agricultura. Sí. Hoy de hecho estamos trabajando en estos proyectos experimentales que el presidente habló anteriormente, con los proyectos agroalimentarios, estamos trabajando de conjunto con la agricultura, con productores que hoy existen que nos estaban tributando materia prima y lo que estamos es
qué más hay que hacer para generar más. Potenciándolos, ¿no? Exacto. Y con las universidades, porque también es muy importante el vínculo con las universidades para lograr también atraer la ciencia, ya que es uno de los pilares también de la gestión de gobierno, y lograr de manera integrada la agricultura, nosotros y las universidades, el resultado que queremos, que es lograr más materia prima para generar más producción y entonces poder... ¿Hay alguna experiencia esta que haya avanzado, que tenga un poquito...? Sí, en el caso nuestro ahora mismo ya tenemos resultados con animales ya hoy en la crianza, en el caso de Santi Espíritu, próximamente también será en Camagüey y en Villa Clara, que tenemos también una vaquería de conjunto con la universidad que está generando ya leches para poder procesar en la industria. Sí, son parte de esas maneras de buscar, nos decía el presidente, bueno, en la propia feria de la alimentaria hubieron experiencias que son también viables para este camino. Pero ustedes tienen una responsabilidad también en la parte que usted atiende, que tiene que ver con la comunicación, cómo potenciar también en la gestión de todo este grupo empresarial la comunicación de lo que hacen, de cómo lo hacen y también de las propias marcas y productos que ustedes están produciendo. Exactamente, Randy. Bueno, nosotros desde el 2023 que se emitió la ley de comunicación en nuestro país, nos hemos dado la tarea de conjunto con la Asociación Nacional de Comunicación Social en lograr, primero, identificar que en cada una de nuestras instalaciones, es decir, en cada una de nuestras empresas, exista un comunicador o comunicadora que sea el responsable de garantizar este sistema de gestión en la entidad. Y para ello, entonces, de conjunto, hicimos un programa de capacitación que le hemos ido dando paulatinamente, dándole las herramientas para poder, entonces, visualizar nuestros productos, nuestros servicios y sobre todo nuestras marcas. Y algo muy importante es, le hemos dotado de las herramientas para poder trabajar con la comunicación interna y externa, y sobre todo con las internas, porque como bien decía nuestro presidente, nuestros trabajadores son importantes para el resultado que necesitamos. De ahí que entonces hemos ido transmitiendo y dándole todas las herramientas que necesitan para poder tributar y hacernos público, hacernos vial. Y que todos vean quién es la industria, que se conozca quién es la industria utilizando las herramientas correctas. Sobre todo tienen ustedes, como decir, marcas clásicas. El Copelia, eso lo conoce todo el mundo. Y también algunos, los productos cafetaleros son también conocidos, pero hay otros que como vienen también desde esa producción territorial, hay que irlos potenciando, hay que irlos buscando también su presencia en el mercado. Y todo esto también muy vinculado a las nuevas formas de hacer, a la mirada hacia el futuro. Y el uso de las energías renovables anda por ese camino que la industria agroalimentaria está experimentando en estos tiempos. Sobre eso quisiera que Odiel Quintana, vicepresidente del Grupo Empresarial, pues nos actualizara cómo están enfrentando el desafío en medio de todas estas circunstancias que tenemos energéticas y las dificultades económicas que tiene el país para transformar la propia matriz energética de la industria. Bueno, buenas noches, Randy, y a todos los televidentes que nos están escuchando en estos momentos. A ver, la industria agroalimentaria no puede transformarse si no transforma la matriz energética. Hoy este grupo empresarial es uno de los que está ubicado entre los 10 consumidores de combustible de mayor cantidad en el país, potenciando principalmente el tema de la energía eléctrica, por su consumo, por su estructura industrial. Los frigoríficos. Que necesitan para la industria láctea. A ver, esos elementos nosotros nos ha permitido enfocar, ¿no?, y dirigir los esfuerzos del grupo empresarial hacia una mirada diferente, cambiar la matriz energética vinculada principalmente a la generación de energía eléctrica basada en solar fotovoltaica. Eso es una potencialidad que tenemos industrialmente por los techos que tenemos con condiciones y ya hoy en el momento, después de crear el grupo, tenemos dos sistemas hoy ya operando en el país, generando electricidad y conectado directamente a la red. El grupo empresarial, por su forma de gestión, la adquisición de esa moneda dura que necesitamos nosotros, porque esos sistemas se financian con moneda dura, no tiene acceso total para el proyecto que nosotros tenemos de desarrollo. No tanto así, a partir de los encadenamientos y las cosas que hemos planteado aquí, mis compañeros, se ha ido destinando un nivel de financiamiento a estas áreas, ¿no?, a las áreas de la energía renovable, en las áreas de los ahorros de energía, ¿no?, a los ahorros de combustible y energía principalmente. Hoy ya, como objetivo del grupo empresarial, a proyección, tenemos 20 sistemas que queremos nosotros potenciar e instalarlos en todo el país. Esto con un nivel de acumulación, previendo también que se pueda descargar en un horario de la noche. No sustituye todo lo que nosotros necesitamos, no garantiza toda la producción, pero es una ayuda al país que le vamos conectando esos sistemas, porque nosotros, a partir de la producción de alimentos, tenemos algo de comer, entonces tenemos 14 sistemas más que
que estamos previendo como proyección en todo el país, que esto nos abarcaría a futuro, Randy. A futuro significa que nosotros tenemos que ir disminuyendo también el consumo de diésel en las transportaciones que hoy hacemos, que son los movimientos internos de todas las materias primas. ¿La mayor parte de la transportación de ustedes a base de diésel? Todo es a base de diésel. Entonces, nosotros el diseño que montamos con proyectos ya listos, esperando ahora que se empiece a destrabar el tema de los financiamientos, está abarca el país completo. Es decir, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, que nos permita a nosotros esa movilidad que vamos a ir adquiriendo, no serle una carga al país, sino simplemente abastecer esos camiones de esa distribución con la propia energía que generen estos parques que está distribuido en provincias, y las distancias entre un parque y otro no superan los 200 kilómetros, que es casi la autonomía que los camiones hoy en el mundo entero garantizan para su transportación. Es decir, cambia la movilidad, la fuente energética que utiliza la movilidad, y a la vez no cargan el sistema eléctrico, sino que ustedes con lo que se llama las solineras. Con energía solar autoabastecer a esos carros. Y no solamente al grupo empresarial, estamos del sistema nominal y al sistema país, fíjate, porque eso es una disponibilidad que va a estar lista ahí para que tenga acceso, como otros organismos ya lo están montando, pero nosotros queremos empezar también a ese desarrollo energético del país, y que nuestro grupo avance, ¿no?, en ese sentido. Y nosotros consideramos que esa distribución equitativa va a tener un resultado palpable en dependencia de los dineros que van entrando al país, y que las empresas puedan irse financiando. Ahora, eso significa que entonces, cuando el grupo empresarial se plantea las inversiones, tiene como una de las prioridades este cambio de la matriz energética y este cambio de la movilidad. Sí, Randy. A ver, todo está diseñado sobre ese sistema. Todas las inversiones pasan por el grupo empresarial. Hay un comité de evaluación de inversiones que tiene como premisa evaluar las inversiones que nosotros vamos a empezar a ejecutar, y esa es una de las premisas. Tiene que venir con fuentes renovables de energía y tiene que venir con eficiencia energética. Bueno, no podemos hablar de dos cosas, estamos hablando de dos sistemas que vienen aparejados, eficiencia energética y fuentes renovables de energía. Eso incluye cualquier cambio de lámpara de iluminación que se ponga en cualquier sistema. Esos sistemas van conectados con solar fotovoltaica o con respaldo en batería, que ya hoy están en el país. Y tenemos empresas también que ya la han adquirido, toda la parte de iluminación externa está montado sobre solar fotovoltaica, pero con acumulación, así que están independientes de la red, y hoy garantizamos una iluminación y una seguridad en las industrias de nosotros sin el gasto ni el consumo de la red nacional, que afecta principalmente a los horarios picos. E incluso con la posibilidad en algunos momentos de aportarle a ese propio sistema nacional eléctrico. Correcto, todos los sistemas que estamos montando van a venir conectados a la red. En algunos momentos los proyectos que estamos diseñando ya vienen con un sistema de acumulación, aparte del que inyecta a la red propiamente. Es decir, que esos sistemas en los horarios de la noche se van a descargar a áreas claves. No estamos hablando, porque son sistemas muy potentes que habría mucho gasto financiero, y realmente nosotros aportaríamos el sistema, pero la propia industria se abastecería de ahí, como nosotros son los sistemas de control, los sistemas automáticos de control de los generadores principalmente, y los generadores de frío, que a la hora de conexión y desconexiones, si los sistemas de respaldo nuestro de grupo electrógeno falla cualquier problema, automáticamente los sistemas de control los mantendrían en stand-by y no habría una afectación principalmente en los sistemas de control de esos generadores, que hoy algunos están en desuso por esos mismos propios problemas. Bueno, es parte de esa dinámica en la que hoy está inmerso el grupo empresarial de la industria agroalimentaria, una industria que tiene compromisos extraordinarios con el tema de la alimentación de nuestro pueblo, y que busca alternativas en medio de la dinámica económica en la que está hoy nuestro país. Hay ejemplos de lo que se está haciendo, y hemos visto algunos. Mañana tendremos la experiencia del Cárnico de Santi Espíritu por acá, que es una experiencia muy positiva también, y otros que pueden dar medidas de cuánto se puede seguir avanzando en medio aún de esta circunstancia. Usted ha tenido la información, estará disponible también en Cuba Debate, y desde las 10 de la mañana de mañana tendremos un foro digital con la participación de los compañeros del grupo empresarial y sus empresas, y la de usted, que nos pueda hacer llegar su opinión o su pregunta sobre este tema. Estaremos regresando a las 7 de la noche con la segunda emisión sobre este grupo empresarial, para atender precisamente esas opiniones e inquietudes de nuestro pueblo. Le agradezco muchísimo a ustedes por toda la información que nos han brindado, y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Me despido con nuestras imágenes del día. El presidente de la República, primer secretario del Comité Central del Partido, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió hoy la central termoeléctrica Ernesto Che Guevara en Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque. Con esas imágenes nos despedimos. Buenas noches.
We'll be right back.